pero sí. Comenzamos. En este video, amigos, les quiero explicar todo lo que, bueno, es el primer video que hago sin máscara y quiero explicarles por todo lo que pasó el canal a la hora de yo de empezar esto en lo que es YouTube. Ya llegamos a la meta de los 100k, así que les quiero explicar cómo fue el proceso de todo, de la explicación de todo este video. Yo recuerdo más o menos, amigos, cuando yo tenía 18 años y empecé en esto de pintar gorras. Exactamente recuerdo que fue para mi cumpleaños. Quería que un amigo que tiene una banda que se llama No Recomendable tocara para mi fiesta de 18 años. Él tocó y él me dijo que, oye, ya normal, yo toco, pero a cambio dame una gorra que estés pintando, porque en ese tiempo yo pintaba para mí. Pero como yo iba a los conciertos con la gorra, quizás él en algún momento me preguntó, ¿y qué tal? ¿Vendes eso? Que no sé qué. Y yo en ese momento, bueno, no lo vendía. Le vendí la gorra. La primera gorra que hice fue la del Joker. Esa fue la primera gorra que pinté para vender. Se la di a él a cambio de que vaya a mi casa a tocar. Y él fue el que me dio la idea de venderlas por Facebook. Gracias a él, y como que él tenía un grupo en Facebook, su comunidad de seguidores que tenía, empecé a venderle a esa gente una gran cantidad de gorras y así comencé con el pintado de gorras. Es por eso que aquí yo más o menos recuerdo que habré tenido... Yo recuerdo que fue cuando tenía 18 años. Y desde ahí empecé a pintar y yo a la par también estudiaba ya. Yo estudié computación informática. Para mí fue un poquito difícil en esa parte, porque yo ya había terminado más o menos a los 21 años de estudiar, 21, 22. Y bueno, no encontraba trabajo, no mandaba mi CV y no encontraba trabajo. Y solo en ese tiempo me dedicaba, bueno, a lo que es vender las gorras, ¿no? Incluso las primeras tomas que salen aquí, que salen aquí en el video, son de las primeras gorras que hice, que aún yo las tengo. Y si ustedes se dan cuenta, también ven una gorra del Hulk, de Wolverine, de Spider-Man, del grupo Amen también. Recuerdo haber pintado esa gorra. Oye, esa experiencia con el grupo Amen fue chévere, porque participé en un concurso de mandar una foto con algo creativo referente al grupo que querías conocer. Y recuerdo que mandé la foto, pinté la gorra, mandé la foto y me gané un meet and greet para poder conocer al grupo Amen. Recuerdo que me tomé un par de fotos con ellos y con varios otros músicos también. Y fue una experiencia muy chévere también que viví cuando en eso que yo empecé a pintar gorras. Luego del proceso que fue, amigos, a ver, vamos a... Voy mirando el video y los voy comentando más o menos. Luego de que fue el proceso para mí de empezar a pintar gorras, fue ahí cuando creé más o menos la página de Facebook. Y si ustedes se van a la página de Facebook, pueden encontrar una gran cantidad de gorras pintadas. La gorra de Hulk y de Wolverine que ven en el video ahorita son gorras mías, gorras que hice para mí. En el proceso de pintar gorras, se me ocurrió la idea de grabar videos cortos de las gorras pintadas y subirlas a YouTube. En ese momento YouTube, yo no conocía mucho lo que era YouTube. Lo que hice y nació de mí fue, justo fue en la época del boom de YouTube, donde bastantes YouTubers en Perú y diferentes partes del mundo eran conocidos. Y me gustó mucho ver los videos clips. Yo miraba Dos Puntas en ese tiempo, Ezra Howard, Chiqui Willow, What the Fuck Show, Johan Ikebo, El Kakash y otros youtubers conocidos en Perú que empezaron a surgir más o menos en ese tiempo. Recuerdo que se me ocurrió la idea
en esos años todavía, miren, a lo que viene siendo ahora, ¿no? De que ahora, por ejemplo, las marcas regalan cosas y los influencers muestran. A mí se me ocurrió más o menos en el 2018-19 hacer ese tipo de cosas. Le pintaba la gorra del canal y le dije al youtuber, por ejemplo, que simplemente la podría, no sé, mandarme un video corto de un saludo. Pero varios de ellos me ayudaron en el proceso de que lo grababan dentro de sus videos y me apoyaron así. Tal caso fue así con Ezra Howard, con Chiqui Willow, Johan Ikeo, como les digo, el Kakash también en ese tiempo. Y fue chévere para mí. Luego de ese paso, se me ocurrió hacer un poquito de entrevistas. Entrevisté, me acuerdo, a Ezra Howard, a Chiqui Willow y a Johan Ikeo. Fue chévere conocerlos. Para mí era muy fanático de sus videos y les grabé grabé esas entrevistas y fue comienzo del canal. Recuerdo que yo dije, voy a hacer entrevistas a ver qué tal va. En sí, las entrevistas solo las hice para poder conocerlos a ellos, que yo los admiraba bastante. Fue así como grabé esos videos. Recuerdo que lo grabé, yo vivía alquilado un cuarto por Jesús María y en la parte de arriba del edificio de cuatro pisos, ahí grabamos dos videos. A Chiqui Willow sí me acuerdo que lo grabé en el campo de Marte. Incluso a Chiqui Willow yo fui, si se acuerdan, no sé si ustedes tienen mi edad, yo ahorita tengo 30 años. A Chiqui Willow yo fui la persona que le creó el logo. Ese logo todo raro que ven ahí, que dice Chiqui Willow con unos lentes parchados, ese logo lo hice yo. Pero no fue como que, oye, te hago el logo. Simplemente yo era muy fanático y le hice el logo y se lo di. Le dije, no, toma. Le dije, chévere, me gusta tu contenido. Se lo... Por muchos años lo usó él, creo. Y después ya lo cambió a la letra Chiqui Willow. Esos fueron los inicios del canal y la idea que yo tenía, amigos, a la hora de promocionar mis gorras que quería vender. Luego de eso, que recuerde más o menos, quise crear un personaje para poder vender y yo mismo publicitar mis gorras. Entonces, así nació la idea, amigos, de crear el personaje del Joker. Como fue la primera gorra que vendí, tuve la idea de crear ese personaje. Cuando me grabé la primera vez en mi casa, no recuerdo si ese video está en YouTube todavía guardado ahí escondido o si lo borré, pero hay un video donde yo presento el personaje. Creo que no lo han visto nunca, o los primeros seguidores quizás lo vieron, pero yo borré el video, o está oculto. Me ponía una camisa, me ponía las zapatillas y me ponía la máscara para hacer el Joker de gorras pintadas. O sea, mi idea, amigos, era seguir subiendo mis videos de gorras pintadas, pero no para ganar cantidad de vistas, sino simplemente para publicitar mi producto y venderlo. Pero necesitaba un personaje que los venda, y creé esa máscara. Obviamente para mí era muy graciosa y para mucha gente era muy rara. Hasta ahora la gente piensa que la máscara es muy rara. Y fue así como empecé con el personaje. Así nació el personaje del canal. Miré un video en YouTube, tal como lo muestro acá, quizás en una parte del clip. Y busqué un tutorial de cómo hacer la máscara del Joker, recuerdo. Y la primera máscara me salió bien fea. Una máscara que da miedo. Si ustedes se pueden preguntar, quizás, oye, ¿tu familia no se daba cuenta? La verdad que no, porque yo creé la máscara porque siempre en mi casa yo hacía muchas manualidades, dibujaba, pintaba, hacía diferentes cosas. En ese tiempo creo que ellos no se daban cuenta de lo que yo podría subir a YouTube. Recuerdo que hice una máscara del yeso, no me preguntaron mucho. Pero lo que yo hacía aquí, por ejemplo, recuerdo que me ayudaron a... Grabé un video de cómo hacer la máscara. Y esa fue la primera máscara, no me gustó mucho, esa de ahí. Si se dan cuenta, es diferente a la actual o la última que subí. Esa máscara fue la primera máscara
Pero yo recuerdo que, amigos, en mi casa yo solo grababa en las noches. O sea, me daba vergüenza más o menos grabar ese tipo de videos. Y grababa solo en las noches en mi casa. 11, 12 de la noche cuando todos dormían, a esa hora me podía grabar. Ahí más o menos recuerdo esa etapa de la primera máscara del canal. Luego de crear el canal, amigos, yo no tenía un trípode. Y así que como tal, como ven aquí, creé mi trípode a base de tubos. Quizás para algunas personas que no son muy fanáticas del canal, no sé si recuerdan los inicios del canal, pero yo siempre salía con la casaca roja para interpretar al personaje del Joker. Y también para la gente que quizás me conoce por la calle, siempre me ponía esa casaca roja que ven en el video con una gorra. Yo actualmente solo tengo, aún conservo la casaca roja que grabé en el 2018. Ahora tengo una polera roja que también me gusta usarla bastante. Y por eso, para esa parte del video, el Goku Super Saiyan 3 que ven ahí también fue uno de mis primeros videos. Yo recuerdo que me gustaba mucho el personaje de Goku Super Saiyan 3 y por eso quise que sea uno de mis primeros videos. Mis primeros videos dibujando creo que fue el Goku Super Saiyan 3, un Gotenks y un Freezer. Creo que también dibujé un Joker, pero esos fueron mis primeros videos grabando para el canal, ¿no? Ah, y dato importante para la gente que no sabe. Si se dan cuenta ahí, ahorita cuando estoy pintando a Hulk y a Iron Man, yo pintaba con pinturas acrílicas y textiles que eran, amigos, el único material que tenía. Yo en ese tiempo todavía no trabajaba, como les digo. Tendría 19 años o quizás 20, 21. No trabajaba. Y el material que tenía de pinturas que ya había ahorrado y comprado poco a poco para pintar las gorras, las usaba para hacer los dibujos ya en ese tiempo. No tenía colores, no tenía plumones, no tenía delineadores, no tenía nada. Yo utilizaba la mesa de mi casa, donde almorzábamos, donde cenábamos, para grabar los videos. Aprovechaba, ya terminamos de almorzar y me ponía a grabar 3, 4 de la tarde o en las noches, porque obviamente ahí usaban la mesa para hacer tareas mis otros familiares o para comer. Entonces aprovechaba en esos tiempos para poder grabar ahí en la mesa de mi casa. Luego, no sé cómo pasó, amigos, pero ahí aquí, por ejemplo, en la parte donde salen los colores y las monedas, se me ocurrió una idea. Sentí que el canal podría servir bastante para la gente en el tema del dibujo. Entonces lo que hice fue llamar marcas de colores más conocidas en ese tiempo. Y escribí un par de marcas, amigos. Un par de marcas que quizás miraron mi contenido, les gustó. Al principio me dijeron que ya y luego se echaron para atrás. No me respondieron nunca más el mail o el Facebook en ese tiempo que se utilizaba. Y yo, la verdad, agradezco bastante. Si se dan cuenta, en esa parte tiro las monedas y escribo la página de la marca Artesco. La marca Artesco me respondió, amigos, me citó. Y quizás ahora ustedes ven ya en la época actual de muchos influencers, gente que usa los materiales, porque ya obviamente ya hay una gran cantidad de personas que suben contenido a redes. Pero en ese año que fue, no recuerdo, pero yo tendría 21 años, casi para 22. Quizás fue 2016 o 2015, no recuerdo. Pero la marca Artesco me respondió y me dijo, ven, vamos a ver lo que subes y te vamos a apoyar. Y tal como aquí, fue uno de los días más felices para mí, amigos, porque no tenía dinero, no tenía apoyo y de la nada un día llegué a mi casa y me acuerdo que estaba mi familia ahí, mi mamá y todos. Y le dije,
Mira todo lo que me han regalado. Y gente, o sea, en ese tiempo que yo recuerdo que no había influencers ni campañas grandes así, la marca me apoyó y me regaló una gran cantidad de materiales. Materiales de arte. Me dijo la jefa de marketing en ese tiempo, me dijo, dame tu lista, lo que necesitas y te lo vamos a dar. Y yo le dije, ¿y cómo te lo voy a pagar? Hago videos cada semana, te hago esto. Lo que yo pensé en ese momento, me dijo, no, te lo regalo para que lo uses. No es necesario que hagas publicidad a la marca, me dijo. No es necesario, úsalo tú porque lo necesitas y de esa forma te vamos a apoyar. Recuerdo que llegué a mi casa, amigos, con dos bolsas gigantes de materiales de arte. Yo que tenía mis pinturas secas, como ven en el video, no tenía dinero. Llegué con colores, plumones, marcadores, bolígrafos, reglas, papeles y un montón de material. Fue más o menos por esa fecha también que creé la nueva máscara, ¿no? Ya aquí salgo con el nuevo personaje, con los nuevos dientes, porque quise cambiar la máscara. La antigua no me gustaba mucho. Esta la hice un poquito más parecida al Joker de la máscara 50 y, número 58, creo que para la gente que lee el cómic. Lo quise hacer un poquito parecido, aunque no es tal cual. Y la idea de ponerme el chullo fue como que había visto, la verdad, que What the Fuck Show usaba siempre un chullo. Y otras personas en algunos videos, como Johan y Kevo, creo que también. Entonces yo quise un poquito peruanizar al personaje y le puse un chullo al personaje. Un poco raro que el Joker use chullo, ¿no? Y esa toma que grabo con los colores es como que, para mí, esa toma es como agradecer a la marca que me apoyó en ese tiempo porque no tenía nada. Nada, amigos, no contaba con nada para poder generar más contenido, ¿no? Y ahí ya salgo con y ahí cambié un poco para la gente que ahí vienen los saludos. Saluda, ¿qué tal, amantes del arte? Este saludo, seguramente para la gente que es fanática del canal, sí representa bastante el hola, ¿qué tal, amantes del arte? Que al principio me costaba grabar. Los primeros videos, amigos, que grabé, yo grababa con vergüenza en mi casa. Sí tenía vergüenza bastante grabar, por eso les digo que grababa de noche. Los grababa sin audio. Yo me grababa así. Y luego ya cuando editaba el video, le ponía el audio. Por eso se ven un poco raros los primeros videos. Si se dan cuenta, tienen otra voz. ¿Cómo nació el hola, qué tal, amantes del arte? Lo copié. No lo copié, sino que en ese tiempo había un youtuber chileno que siempre saludaba como, o sea, yo inventé el qué tal, amantes del arte. Pero el hola, qué tal, siempre lo escuchaba con un youtuber chileno que se llama, que es muy conocido, no me acuerdo cómo es ahorita su canal. Pero el tipo hablaba sobre cosas de tecnología. Capítulo de Juan Pedro TV. Hoy. Y siempre decía, hola, ¿qué tal, futuras leyendas del YouTube? ¿Cómo están? Y yo era muy fanático de su canal. Y yo dije, tengo que crear una frase. El hola, ¿qué tal? Me parece chévere chaparlo, agarrarlo de esa manera. Y ya le puse, amantes del arte, una frase que se me ocurrió a mí. Pero en sí, el saludo no es que me lo copié, sino que nació de esa idea, de saludar a la gente. El hola, ¿qué tal? Leyendas del YouTube. Era la del tipo que les digo. Y dije, voy a hacer uno parecido, ¿no? El hola, ¿qué tal? Amantes del arte. Nació así. Obviamente, a medida que fue avanzando los videos, fui cambiándole un poco la entonación, ¿no? Y en esa parte del video fue como un tributo a todas las partes que digo el hola, qué tal, amantes del arte en el video. Aquí ven que guardo la máscara y empiezo a pintar el tapabocas.
quizás muchos de ustedes que son nuevos suscriptores o vuelvan a ver ese video luego de muchos años no sepan, amigos, pero en el 2020 fue una... 2020, 21, 22 fue una de las peores épocas que hemos vivido mucha gente por la pandemia. No sé si ustedes, pero en mi caso sí murieron algunos familiares míos. Y fue muy duro esos años, ¿no? Prácticamente mucha gente vivió encerrada durante todos esos años. La máscara la guardé. Y ya no iba a ser ese amigos de videos donde salía yo. Solo iba a salir mi voz. Pero justo salió el tema de la pandemia. Y yo dije, pucha, ya es... Creo que es una buena... Una buena opción en estas terribles circunstancias que pasan, pero se me ocurrió la idea de pintar el tapaboca y usarlo. Lo empecé a usar para los videos del canal y sirvió bastante, la verdad. Así que la gente empezó a conocerme un poquito más. Ya me empezó a mirar un poco más la cara, ¿no? Creo que fue una buena idea empezar a usar el tapabocas. Para la gente que no sabe tampoco... esta parte del video, amigos, se la voy a contar para tener una anécdota, porque yo hoy empecé a hacer un storyboard de todas las escenas que quería hacer en ese video especial. Recuerdo que en una noche nada más se me ocurrió y empecé a dibujar cada escena. Le tomé una foto y lo subí a mis historias en Instagram y me gustó cómo había quedado la primera idea que tenía. Una de las primeras ideas que tenía era cómo pasar la transición de la máscara al tapabocas. La idea que tenía, amigos, era como que mostrar... cómo fue esa escena del tiempo de la pandemia. Mi idea era grabarme a mí caminando por una calle, ya sin el tapabocas, y ver un montón de gente usando el tapabocas. Esa era mi primera idea de grabar esa escena. No sé si imaginan ustedes un The Walking Dead caminando en la gente y la gente pasando así de zombie. Mi idea era yo pasar y ver un montón de gente usando tapabocas. Esa parte no la pude grabar porque no tenía gente que use el tapabocas, ni con quién grabar en la calle, porque yo la mayoría de escenas del video los grabé solo. Solo en algunas escenas me grabó mi hermano. Me ayudó porque no podía yo. Y bueno, esa fue una buena anécdota porque no terminé de grabar esa parte, pero creo que lo reemplacé de chévere por el hola, ¿qué tal, amantes del arte? Para que todos recuerden ustedes como que hola, ¿qué tal, amantes del arte? Hola, ¿qué tal? Fue la frase que se pegó más en el canal. Y aquí ya en la parte donde estoy en la mesa grabando con un micro... Fue, amigos, porque en pandemia ya toda la gente nos estábamos aburriendo bastante y dije, bueno, voy a grabar videos. Y de esa forma creo que conocí mucha gente chévere que la verdad son de diferentes partes del país o diferentes partes del mundo, de países diferentes, que se sumaron al canal cuando hacía los lives en Facebook. Así empezó el live en Facebook, amigo. Yo grababa con mi trípode de tubo, una mesita que era una mesita que estaba en la cocina de mi mamá, una mesa rota, le puse un mantel encima y tenía mi laptop. Con eso empecé a grabar los primeros lives del canal. Así empecé, con ese micro que ven ustedes también. E incluso en los primeros lives del canal ponía solo un fondo blanco atrás y grababa así. Fue un buen tiempo que estuve grabando de esa manera, ¿no? Aquí ya ven ustedes que saco la laptop, saco todo. Porque el canal me gustaba lo que era grabar y había ahorrado un poco de dinero. Mandé a hacer una mesa, tenía la silla. Y así, amigos, así empezó a mejorar poco a poco el setup del canal, ¿no? Y ahí en esa última parte salen los dibujos, mis vlogs, la tablet... Y algunos videos de paseos que tuve ya yo en estos años, ¿no? La última parte, amigos, sí la grabé tal cual. Nada más que mi idea, y se las dije a muchos de ustedes, mi idea era grabarla con un dron que me viera correr desde arriba.
no conseguí el dron. Así que lo grabé con una GoPro y empecé a correr. Esta idea de correr en sí no la tenía muy bien cerrada, pero la terminación del video sí la tenía cerrada en que al final yo iba a aparecer y las cuatro máscaras que usé en el canal iban a salir. A medida que iba editando, me di cuenta que era chévere que como que la idea de correr podría simular es que todo mi proceso de que llegué a 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta llegar a los 100K, que fue muy chévere para todos porque lo venía persiguiendo hace mucho tiempo. Fue bacán grabar ese video, espero que a todos ustedes les haya gustado. Y lo único que le puedo decir, amigos, es que yo, por ejemplo, no tenía mucha ilusión de llegar a los 100K cuando empecé en YouTube. Nunca tuve esa ilusión porque mi idea era otra, era solo subir videos. Pero ya cuando estás cerca, sí te da ganas. Cerca, me refiero, cuando tenía 80.000, 70.000, dije, pucha, me falta poco de tener la placa, ¿no? Lo único que le recomendaría es, amigos, tenemos solo una vida todavía para cumplir todos los sueños, así que jamás renuncien a sus sueños, ¿no? A mí me costó bastante. Quizás muchos pueden decir, oye, conozco a personas que un año o en meses lograron bastante, pero quizás ustedes no saben todo lo que hay detrás para poder lograr eso, ¿no? Yo, gracias a las gorras que empecé a pintar, tuve mi pequeño negocio de gorras pintadas. Conocí mucha gente que admiraba. Logré conseguir trabajo cuando miraron mis videos. Yo aprendí mucho del internet, amigos. Y de esa forma he logrado, miren, ya casi 10 años haciendo los videos. Y me gusta, simplemente lo hago porque me gusta. Obviamente me gustaría que tenga una gran cantidad de aceptación del público, pero la comunidad que tengo me gusta también. Me gusta su apoyo. Y ese video que del especial fue en agradecimiento a todos ustedes, la verdad. Agradezco bastante el apoyo que han dado al canal durante estos años. Y espero que aún se mantenga ese apoyo. Igual yo les voy a brindar desde mi parte lo poco que sé de dibujar y de pintar, ¿no? Porque obviamente esto es un canal de entretenimiento. Y me gustaría que lo vean ustedes así. No solamente de... especialmente para eso, ¿no? Para aprender, ¿no? Es un canal de entretenimiento. Y me gusta grabar videos para ustedes, amigos. Así que de esa forma termina el video especial. Seguramente ya en próximos videos me van a ver sin tapabocas. Quizás no en todos los videos porque a veces es un poco difícil para mí grabar. Agradecer a todos ustedes. Y muchas gracias. Así que... una vez más, amigos, les voy a decir, ahora sí, el primero y sin tapaboca. Hola, ¿qué tal, amantes del arte? El día de hoy vamos a dibujar al siguiente personaje. Va, mira. Pero